Me encantan estos días, ya que podemos aprender un montón de cosas. Y creo que hablo en nombre de toda la clase cuando digo que son días muy especiales en los que podemos aprender. Entonces, estamos haciendo muchas actividades muy divertidas. Hemos hecho tres jornadas en el Corazón de María. La primera ha sido de diseño 3D, la segunda ha sido de impresión 3D y esta última va a ser de robótica educativa. ¿Qué es lo que propone BQ? Pues el ecosistema que propone BQ es utilizar el diseño 3D, lo que tú has diseñado, luego poderlo imprimir y una vez que tú lo tienes impreso, poderle implementar la robótica. Entonces, es una cosa muy, muy buena porque así los chicos pueden trabajar todas las habilidades que pueden tener ellos en un solo producto. Entonces, ¿qué propone BQ? Pues bueno, BQ lo que quiere es que la gente aprenda a desarrollar la tecnología, que empiecen a trastear, que sepan el porqué de las cosas y sobre todo que no tengan miedo a trabajar en grupo, que no tengan miedo a hacer cosas nuevas, que no tengan miedo a equivocarse, sino que, pues, que pierdan el miedo a trabajar con la tecnología y hacer cosas reales, que no sea solo estudiar o que no sea solo escribir con un papel y un boli, que sea un poquito más entretenido. Lo mejor de esto es que todo este robot no hace falta comprarlo, le podemos construir nosotros con nuestra propia impresora 3D. Y ese es el gran, yo creo que la gran conexión que ha establecido BQ y lo bueno e importante que significa cómo unir la programación, la robótica y la impresión 3D. Buenos días a todos. Bueno, los chicos de primero están haciendo un taller sobre las Olimpiadas. Entonces, lo primero que realizamos es un pequeño cronograma donde se ve desde el origen de las Olimpiadas cómo se fueron incorporando las diferentes pruebas atléticas y, bueno, y el premio final que recibirán una vez que vayamos a hacerlas en el campo de fuera es la rama de olivo, que era lo que coronaba a los campeones olímpicos. ¿Por qué el olivo? Porque en Grecia abundan mucho los olivos y, bueno, aparte los aceites los utilizaban para las lesiones de los deportistas y también pensaban que tenían efectos terapéuticos. Doing this type of workshops, we consider that the students are able to engage in the knowledge and to engage also in the contents of the subjects. And we think that they get more interested in it and they, in the end, they learn more. But this is a way for them to learn both social sciences and PE. Lo que estamos haciendo es dibujar una carrera que se hacía mucho en Grecia con la dificultad de llevar toda la armadura puesta. Están dibujando lo que ocurrió hace tiempo en los Juegos Olímpicos y ahí vamos a ir haciendo todo el cronograma hasta terminar en el año 80. Digo, Grecia estamos haciendo como unos Juegos Olímpicos y aquí estamos haciendo el disco, el lanzamiento de disco. Lanzándola hacia adelante, ¿de acuerdo? Como siempre, tiene que caer la jabalina para que el lanzamiento sea válido dentro de la zona de caída. Esto es la carrera de hoplitas. Se llama así porque llevamos el escudo, la lanza y el casco como los guerreros de la antigua Grecia. Os voy a hacer una demostración. ¡Hasta luego! Estamos aquí en el salón con los de cuarto de la ESO tratando el tema de la violencia de género y hemos invitado a una persona de la asociación que se está encargando de hablar fundamentalmente de la violencia de género y en relación a ella, pues las relaciones tóxicas y la autoestima. Si yo me tengo que definir, yo diría, pues yo soy agresiva asertiva, es decir, yo soy más de y de asertividad que de pasividad, o sea, nunca eres del todo una cosa u otra, ¿no? Y hoy ya, pues es a través de esta charla, queremos también tener una parte práctica para que ellos, pues un poco comuniquen lo que están viendo y lo que viven, para que ellos lo hagan más suyo. El taller de nutrición tiene dos partes. La primera es una charla donde se presentan los hábitos alimenticios correctos y saludables y la segunda es una parte práctica en el laboratorio para realizar unas recetas conociendo los alimentos que forman parte de ellas y sus propiedades y beneficios para nuestra dieta. Hola, este taller se llama Cifras y Letras, lo estamos desarrollando con primero de la ESO, Esther Mendoza y yo. En la parte de matemáticas, trabajar las matemáticas de una manera más lúdica, lo trabajan con un ejercicio en el que combinan los números para ser capaces
capaces de conseguir una cifra concreta, y en la parte de letras están trabajando el tautograma, que consiste en elaborar un texto utilizando palabras que comiencen por una letra, todas las palabras del texto. Manejan el diccionario y bueno, creo que se lo están pasando muy bien, ya están en la segunda parte, se han intercambiado y bien, estamos pasando todos muy bien. Bueno, en este taller estamos trabajando la lengua alemana y la lengua inglesa desde otra perspectiva. Los chicos trabajan en grupos para que aprendan un poco a trabajar en común y para utilizar el alemán y el inglés de otra forma. Hola, este es el taller de Tu Clase Ideal, y en ella los alumnos están aprendiendo o diseñando, mejor dicho, cómo le gustaría que fuera su clase imaginaria. Para ello están tratando las competencias de plástica, de idiomas, de matemáticas, aparte de la competencia social, porque están haciendo un taller en grupo y aprenden a aprender. Pues estamos cogiendo materiales para realizar la clase de nuestros sueños. Cogemos palillos, todo lo que encontremos, y luego ya veremos lo que hacemos con cada una de las cosas. Estamos preparando una exposición para que luego los niños, mediante una rúbrica, decidan cuál es la clase que más les ha gustado. Y eso también lo tienen que hacer en inglés. Se trata de un circuito eléctrico sencillo para que trabajen pues la capacidad motora. Se basa en el juego operando que existe para los niños pequeñitos. En el momento que se cierra el circuito, porque con los dos alambres tocan, pues si no tienen buen pulso, pues pierden, se enciende la luz. Entonces... En el taller de electricidad vamos a hacer un pulsómetro casero. Para ello necesitamos tres pilas, alambre y cartones. Y además una bombilla. Se basa en ir pasando un alambre conectado a las pilas y a la bombilla y se enciende. Aquí tenemos nuestro taller de inglés en el que hemos estado trabajando idioms, que son expresiones hechas, y el taller se llama Music and Words, con lo cual los idioms estaban relacionados con la música. Ellos han tenido que averiguar su significado, han hecho sus representaciones, se han pasado muy bien, han aprendido mucho, hemos cantado y bueno, pues hemos trabajado así la competencia lingüística de un modo diferente al habitual.